Estou muito emocionado por ver como destrozam argumentalmente a moto nova que acabo de comprar depois de anos de trabalho e esforço. Motos basura que todo mundo compra. Recopilando las motos que, bueno, ya la chingada, Italica RT 250. Ficha técnica, 17.3 caballos de potencia y 16.6 Nm de torque. Suficientes para propulsarte de 0 a 100 en 5 días hábiles, sin contar sábado, domingo y días festivos. Rendimiento de 23 km por litro y un top speed de 122 km por hora. Y mira, Brian, me da igual que haya sacado 200 km por hora, yo te estoy diciendo la ficha técnica. Puntos buenos es su transmisión de 6 velocidades y un tanque de gasolina de 16 litros. Es excelente para compartir con tu hermano o amigos. Una de sus virtudes es la capacidad de partirse en dos, por la oxidación del chasis al mínimo contacto con el agua. Si esto te sucede, no te alarmes. Bueno, sí, porque no a cualquiera se le parte el chasis. En el mejor de los casos, te darás cuenta cuando esté picado. Si te das cuenta cuando ya se partió, aparte de reparar la parte rota, es probable que haya quedado descuadrada. Mejor véndela, estafa a otra persona que crea que por tener carenado es una deportiva, para que luego puedas comprarte una de las peores motos costo-beneficio, Yamaha SZ150. La versión austera y carburada de la FZ normal es confiable, sí, buenos materiales también y un armado decente, pero por 55 mil pesos te encontrarás mejores motos en otras marcas japonesas. Por ejemplo, la Gitzer en su modelo 2022 desde su página está a un precio similar, llevándote un mejor producto de calidad sin prestaciones mediocres para el precio y un poquito más de potencia. Dentro de los 250 centímetros cúbicos, Dominar 250. Curiosamente, quien lo mandó a jubilación viene de su propia casa, Pulsar N250, que de momento, a unos meses de su lanzamiento, no ha presentado problemas, como si fue el caso de la Dominar 250 y Dominar 400, que presentaban oxidaciones, sonido de las válvulas por desgaste prematuro, desgastes en el árbol de levas, daño en los cojinetes y lotes enteros con defectos en el motor. Actualmente la Dominar 400 es una moto genial y recomendable porque ya solucionaron sus problemas, lo mismo con la 250, pero corrigieron la moto y después sacaron su competencia. Ya sé que la N250 es una Naked y la Dominar 250 es una pequeña Sport Touring, pero en la práctica la N250 puede sustituir sin problemas cualquier cosa hecha por la Dominar. Incluso tiene una iluminación por proyector muy potente. La primera vez que lo vi en la calle creí que era un coche, porque alumbraba de esquina a esquina, sin deslumbrar a nadie por el corte perfecto de la luz, cosa muy útil para una Sport Touring y una muy buena diferencia de precios. Por cierto, para los creadores de contenido que se van a clavar el mismo video con los mismos chistes, o de plano esta cuenta que resube mis videos, les dejo en la descripción el guión completo para que te robes lo necesario, sin tener que escuchar todo el video. Les recomiendo dejar de fingir la voz, se les oye muy antinatural, no repitan lo mismo en cada video, diviértanse en la narrativa, no todo se trata de vistas y dinero. Sin carisma ni cambios de narrativa tu público se aburrirá. Pero hablando de aburrimiento, BMW GS310R, no el nuevo sino la generación pasada. Este es el resultado de la reproducción entre TBS y BMW. Tuvo algunos detalles con el calentamiento excesivo, fallas en el estator y sistema eléctrico. Puedes buscar en sus llamados a revisión o alertas de organismos como la Profeco, Proconsumidor e incluso el Cernac de Chile compartió las unidades afectadas por un problema en los frenos. Si la encuentras a buen precio, quizás sea buena opción, pero toma en cuenta que todos sus repuestos son muy costosos, aunque vale más la pena la versión moderna con estos detalles corregidos. Por último y no menos importante, bueno, sí, la verdad menos importante e interesante, la Nitrox 250. Esta cosa es como la maqueta que haces una noche antes de la entrega. Tiene estas cositas que parecen la estructura del chasis, pero en realidad es plástico, una posición de manejo un poco rara, en donde quedas muy encorvado, y si eres una persona alta, creo que incluso te podría doler la espalda al manejar esa moto. Tiene un motor nada destacable, y es de las pocas motos que podría decir, ¿sabes qué? Mejor no le pongas barras invertidas al frente. Me ha tocado ver esta moto con una semana de uso tirando el aceite de las barras de la suspensión. Es un problema muy común en este modelo, y antes de que digas que Bento comparte piezas con Italica, sí, claro que comparten algunas piezas del motor, pero no los retenes de la suspensión, es muy difícil conseguirlas y lo peor de todo es que el problema es recurrente. Lo puedes arreglar dos o tres veces y eventualmente volverá a pasar, pero sin duda encontrarás a alguien más tonto para vendérselo y comprarte un paquete de picafresas para venderlo en el crucero y recuperar el dinero perdido.